Bienvenido a este tu canal, mi canal. Siempre es un placer tenerte aquí conmigo, vídeo tras vídeo. Fíjate que esta semana pues tenemos aquí una lectura muy especial con esas cartas astrológicas que hice el unboxing, que lo tienes ahí abajo si no lo vistes en la cajita de descripción. Y vamos a ver qué es lo que se va a estar moviendo durante esta semana, ya que hay mucha, pero que mucha energía en el ambiente. Hay muchos planetas que están muy juntos. Y todos, casi todos en Aries, luego está Júpiter y también está Urano, que están ahí también unidos. Entonces es como que hay mucha energía concentrada en un mismo lugar. Entonces es como que vamos a ver cómo vas a estar manejándote ante esas energías, porque van a ser un antes y un después, grandes cambios. Empezaremos pues viendo esa energía universal que es de los signos del zodiaco. Eso significa que puede ser que te estés moviendo en la energía de ese signo durante esta semana, que no hace falta que te estés moviendo en tu energía, sino puede ser que tengas más de esa energía que vaya a salir, o también que es la energía que te está rodeando en estos momentos, es la energía que más te está influenciando en tu entorno en estos momentos, ¿de acuerdo? Luego veremos cuál escenario o en qué esfera se va a desarrollar pues todos esos asuntos que te estás viendo envuelta o envuelto en estos momentos y cómo te va a afectar. Y luego veremos en qué parte pues se va a ver afectada, ¿no? Que es la energía que te va a activar o como que te va a afectar en ese asunto, qué parte se va a activar o qué parte va a ver afectada más en este asunto que vas a estar manejando durante esta semana. Luego tendremos los dos oráculos para dar ese consejo final y la pregunta final con ese libro mágico, esa respuesta final que dará el toque final para esta maravillosa lectura para ti. Así que comencemos. Las cartas han sido barajadas exclusivamente para ti y puestas una por una su energía, tu energía. Así que voy a ir cogiendo una carta de cada abanico. Recuerda que son lecturas generales. Agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. ¿De acuerdo? Empecemos. Vamos primero con este abanico de aquí. Muy bien. Esta lectura es para Piscis de Sol, Luna, Ascendente y Venus, ¿de acuerdo? El Sol es tu esencia, la Luna son tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus pues el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso siempre es muy importante que cheques la lectura de tu Ascendente, mi queridísimo Piscis. ¿Por qué? Porque es posible que te estás moviendo en esa energía. Igual que en esta semana también, pues te aconsejo que cheques la lectura de tu luna astrológica, porque serán las emociones que estás viviendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver qué es lo que el universo quiere decirte. Vamos a comenzar por las influencias de esa energía universal, de ese signo zodiacal, que puede ser que tú te estés moviendo en ella o tu entorno, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Mira. La energía de Capricornio, mi queridísimo Piscis, ahí te estás moviendo tú. ¿Y qué te dicen? La energía que te rodea es seria, materialista y trabajadora. Confiere astucia y ambición cautelosa. Efectivamente es un signo de tierra, Capricornio, hay que trabajar en ella. Entonces es como que te está diciendo que seas cauteloso o cautelosa. Tienes que poner mucha seriedad y mucha atención en todos los asuntos que te vas a ver envuelta o envuelto durante estas semanas. ¿Por qué? Porque es posible que esa cuestión que tengas que trabajar en algo que te va a hacer aprender. Sí que tienes todas las herramientas, porque es cierto que tienes todas las herramientas y o que el entorno te está poniendo todo pues ahí, como bien claro, ¿no? Esto tiene que ser así, esto así y esto así. Pero eres tú, mi queridísimo Piscis, quien tiene que estudiar ese tema. Es como que, como ves, Capricornio está subiendo esa gran montaña. Es posible que las cosas se te estén haciendo cuesta para arriba. Por eso tienes que poner todo el enfoque o el foco en lo que tú deseas, ¿de acuerdo? Para que esa cuesta sea más ligera a la hora de trabajar en tus proyectos y a la hora de poner el foco en lo que tú deseas, ¿de acuerdo? Saca tu astucia. Veamos ahora qué es la esfera, el escenario donde se está desarrollando todo esto o se va a desarrollar. La quinta.
casa. La quinta casa es la casa de Leo, mi queridísimo Piscis, la casa de crear, la de los hijos, ¿de acuerdo? La de los alumnos, es la casa número 5. ¿Y qué te dicen? Donde te diviertes, cortejas y creas cosas de las que te sientes orgulloso o orgullosa. Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces, este escenario es el en el que te vas a estar moviendo. Tienes el apoyo incondicional de las personas que te quieren. Tienes que empezar a crear, a crear. Quizás, como bien te decía, ese eclipse en el signo de Aries, ¿de acuerdo? Ese eclipse de sol, que era empezar a crear un hábito, ese hábito de escribir para manifestar las cosas, para sanar las heridas. Entonces es como que en esa casa, que es la casa de los hijos, es la casa que quizás tengas a esos hijos, si es que tienes hijos, que te están apoyando, también es como que vas a empezar a pagar ese karma o vas a empezar a recoger todo eso que plantaste en el pasado, pero positivamente. Pero tienes que mirar qué karma tienes que pagar, porque también es la casa del karma, ¿de acuerdo? Aunque sea la casa de Leo. Tienes toda la fortaleza de empezar a crear cosas y que esas cosas se manifiesten y que te sientas orgulloso o orgullosa de haber superado esos baches, pero tienes que trabajar en ello, ¿de acuerdo, mi queridísimo Piscis? Así que vamos a ver ahora qué asuntos se van a ver más afectados o qué parte se va a ver más activa en estos momentos. Mercurio. Mercurio, ay, Mercurio. Mercurio está retrogradando, mi queridísimo Piscis, así que ¿cómo te va a afectar más? Pues que a lo mejor vas a tener que morderte la lengua más en algún momento, ¿de acuerdo? Más de un momento vas a tener que morderte la lengua. Mercurio rige a Géminis y a Virgo, ¿de acuerdo? Y te dice, la forma en que piensas, te comunicas, escribes, hablas y te desplazas. Efectivamente, ahí lo tienes. Como Mercurio está retrogradando, pues ahora hay, aunque sea un Mercurio nuevo, ¿de acuerdo?, que es como que ha vuelto para atrás y ahora vuelve para adelante y encima está envuelto ahí en ese eclipse con Aries, porque está en Aries, ahora está haciendo conjunción con muchísimos planetas, entonces va, vuelve. Mercurio cuando está retrogradando es mejor comunicarse de una forma muy cuidado, o sea, con muy cautelosa, ¿no? Que te decía aquí la carta de Capricornio, con mucho cuidado expresar cómo es lo que sientes. Por eso mi consejo también es que ahora, si hay cosas profundas que tienes que expresar, pues que te esperes un poquito, ¿de acuerdo? Al 25 de este mes empieza directo, así que espérate un poco y entonces comunicas todo eso. Escribe, porque ya nos han salido dos veces que saques esa creatividad, que escribas, que dibujes, quizás que te hagas un collage, ¿vale? De lo que tú quieres, hacia dónde quieres llegar, dónde quieres ir, qué es lo que quieres solucionar, todo eso, pero piensa muy bien qué es lo que tú deseas y cuidado con ese Mercurio que está retrogradando y encima está la energía de fuego, como que está ahí, todo muy, muy vivo. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles, el universo. Si esta lectura, mi queridísimo Piscis, te está gustando y está resonando contigo, pues te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, que lo compartieras, porque ya sabes que me ayudas muchísimo a seguir subiendo todos estos vídeos y me alegras el día. Fíjate que nos sale la carta de Atenea. ¿Y qué te dice Atenea? No temas ser poderoso o poderosa, no corres ningún riesgo. Sabes hacer uso de tu poder de un modo afectuoso que beneficia a otras personas tanto como a ti mismo. No tengas miedo por todos esos cambios que puede ser que estés viviendo o que vayas a vivir ahora. No tengas miedo por enfrentarte a esos obstáculos e ir subiéndolos poco a poco. Siempre y cuando seas consciente de que esos obstáculos están ahí y que vas a tener que ir superándolos, ¿de acuerdo? No tengas miedo tampoco de plasmar o de sacar tu creatividad y decir, es que yo no puedo. No, el no puedo hay que quitárselo del vocabulario. Eres todos, incluido tú, somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Y sobre todo tú, porque si tú tienes la energía como bien alineada, por decirlo de alguna forma, tú puedes ser un gran maestro de maestros, mi queridísimo Piscis. Mira, que nos sale Francesca.
Y cuando sale Francesca, si eres nuevo, bueno, si no eres nuevo, ya sabes cuando sale Francesca qué viene a decirte. Pero si eres nuevo o nueva, fíjate lo que te dice Francesca. Son dos preguntas, bueno, una pregunta muy importante y quiero que la apuntes. Y te dicen, ¿qué deseas ahora mismo? Visualízalo y se hará realidad. La negatividad obstruirá tu progreso. Ahí lo tienes. ¿Qué deseas ahora mismo, pero desde el corazón? ¿De acuerdo? Pues visualízalo. Mira que te he dicho que te hagas un collage, ¿vale? Como una especie de un tablón con recortes de qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, ¿de acuerdo? Es como que después de esta luna llena en el signo de Escorpio, que vamos hacia ella, pongas ese collage, ¿no? Porque las lunas llenas, recordemos que son finales, pues algo termina para que empiece un nuevo ciclo, un nuevo nacimiento para ti. Y Francesca viene a decirte eso, ¿qué deseas ahora mismo? Pero ¿qué deseas de corazón? Vamos a ver qué más te quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis. Fíjate, nos sale el arcángel Miguel para ti y te dicen la protección de los ángeles, te están protegiendo. Los ángeles te aprecian. Ahí lo tienes. ¿Cómo no te van a apreciar, mi queridísimo Piscis? Si tú eres el último signo del zodiaco, los ángeles te ayudan, te aprecian, te quieren, te protegen. Así que confía, confía en ellos. Porque luego, fíjate que nos sale la alegría y el deleite. Y vemos ahí a una niña. Es muy probable que tengas que conectar con tu niña interna y te dicen, abre tu corazón a la alegría. Efectivamente, es como que estás mucho en el drama en estos momentos, mi queridísimo Aries, y tienes que abrir ese corazón a esa alegría, a esa vida que estamos viviendo ahora y dejar todos esos dramas de lado, porque los dramas no te llevan a ningún sitio, nada más que a mantenerte en una energía bastante negativa. Por eso te están diciendo que no temas a enfrentarte a ello, ¿no? Y deja todos esos pensamientos negativos porque te están bloqueando todo ese progreso, ese camino que podías dar y avanzar dejando todo ese drama atrás. Veamos ahora qué nos quiere decir el libro, el oráculo mágico, qué nos quiere ya poner la guinda del pastel a esta lectura. Muy bien, vamos a ver. Mira, ¿qué te dice? Exactamente, desde luego que sí. Ahí lo tienes. Efectivamente, desde luego que sí, que es momento de enfrentarte a tus miedos, es momento de escribir, de sacar esa creatividad, de no tener miedo, de quitarte todos esos pensamientos negativos, de mirar qué es lo que tu corazón realmente quiere, abrirlo al universo. Tienes la protección del Arcángel Miguel, así que es momento de divertirte creciendo. ¿De acuerdo, mi queridísimo Piscis? Exactamente, desde luego que ahora es tu momento. Suscríbete, dale a un like, compártelo, que ya sabes que me ayudas muchísimo, de verdad, de corazón. Gracias, mi queridísimo Piscis. No te pierdas esa lectura quincenal que la tienes ahí abajo en la cajita de descripción para ver cómo acaba este mes, cómo acabas este mes de abril tan movido, con tanta energía. Y no, tampoco te pierdas esa lectura de la luna llena en Escorpio, un antes y un después para andar en esas emociones tan profundas, ¿de acuerdo? Que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto.